En prisión preventiva quedó César Mardones Remolcoy, imputado por el Ministerio Público como autor del homicidio de una persona de 32 años, ocurrido la madrugada del día viernes en calle General Parra, casi esquina de Moraleda. El formalizado tiene 23 años y un amplio prontuario delictual, y ese día propinó a su víctima, identificada como Cristian Molina Leiva, una certera herida cortopunzante en la parte abdominal, la que le provocó la muerte debido a un shock hipovolémico. La agresión se produjo en la vía pública luego que ambos estuvieran compartiendo al interior del pub Pepe Le Pub, cuyo registro audiovisual, obtenido de las cámaras de seguridad, permitieron reconstituir lo ocurrido esa noche. El fiscal Luis González Aracena y el comisario Mauro Gutiérrez, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, relataron a los medios de comunicación cómo ocurrieron los hechos y destacaron el peso de las pruebas que inculpan a César Mardones en este crimen. El trabajo de la Policía de Investigaciones en la Brigada de Homicidios ha permitido a la Fiscalía recopilar información suficiente y contundente para el que el día de hoy poder primero pedir orden de detención en contra del imputado y segundo haber formalizado y que el tribunal dé por acreditado los hechos investigados, los cuales a partir de hace escasos 3 días este hecho ocurrió. El trabajo ha sido acorde al trabajo especializado y de una brigada como la Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones. Y el día de hoy se ha determinado la existencia del delito, la participación del imputado. Los hechos están bastante claros y con un nivel de acreditación suficiente para que el tribunal hoy día diera por acreditada la existencia del delito y determinar la prisión preventiva del imputado. Se vio en el control de la detención, efectivamente, hay un relato. Hay una circunstancia que fue establecida en este caso a través de la investigación de la Brigada de Homicidio, siempre coordinada con el Ministerio Público, y quedó claro en definitiva que sí existieron circunstancias anteriores en que ya han conocido. La jueza de garantía Cecilia Urbina Pinto decretó un plazo de 90 días para el término de la investigación y dispuso que el imputado cumpla su prisión preventiva en el penal de Puerto Aysén. Cabe señalar que César Mardones Remolcoy es oriundo de Chile Chico y tiene a su haber un amplio prontuario delictual que incluye un homicidio anterior que perpetró cuando tenía menos de 18 años y que fue juzgado bajo las normas de la justicia penal adolescente.